Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya veis que el abanico va cogiendo forma, ya se van viendo muchas piezas terminadas y el efecto que están haciendo los colores. En este vídeo voy a hacer esta figura, igual que la que ya tengo hecha. Esta figura la empecé trabajando las dos trenzas que salen de las figuras superiores y añadiendo los pares para trabajar como las hojas, las dos partes hacia abajo al mismo tiempo y haciendo un calado en la línea de separación. Pero no me gustó, la deshice porque quedaba demasiado cuadrada, no tenía la forma redondeada que marca el patrón. Así que, como os he comentado, lo quité y trabajé primero una parte en medio punto y en el momento que entraban las trenzas o los pares que hacían las trenzas, lo trabajé en punto de tejido porque tenía bastantes pares y el punto de tejido quedaba bastante tupido, igual que las hojas. Este lo voy a trabajar igual, empezando por la parte de medio punto y después giraré al punto de tejido. La diferencia es que no entran trenzas como en la pieza anterior. Voy a enganchillar aquí dos pares que irán haciendo las trenzas, pero no entra. Trabajaré con el guía y las trenzas seguirán por otro lado y después las cortaré. Esta pieza empecé con 10 pares el medio punto más los dos pares de cada trenza que entraban aquí. Esta, de todas maneras, la voy a hacer con 10 pares porque quiero que quede más claro el medio punto por lo menos, y después cuando empiece el punto de tejido veré si le añado más pares o se queda con los 10 pares del inicio. Voy a empezar a enganchillar en estos dos alfileres. También enganchillaré seguramente en medio de las barretas, en el agujerito que va haciendo el bajo 4, para que los pares no estén todos en solo dos alfileres o dos agujeritos. Quito el alfiler y con la aguja duquesa o con el ganchillo, con lo que vosotras trabajéis mejor, voy a ir enganchillando los pares. Yo voy a enganchillar cada par de forma individual. Podría pasarlos todos por esta vaguilla, pero tiran demasiado y tienen poco soporte si lo hago así y no me gusta. Vosotras podéis hacerlo como queráis. Eso es un poquito o mucha manía mía. Así que voy a ir poniendo los pares. Primero voy a poner los pasivos, que como veis tienen no excesivamente hilo, tienen más bien poco hilo porque tampoco voy a gastar mucho en la pieza. Tengo dos. Ya he enganchado todos los pares. Al final he puesto solamente el reseguido con su bolillo, he hecho un nudo y los he sujetado fuera con un alfiler. 1, 2, 3, 4, 5 pares en color verde y el guía, porque he probado a poner los 10 pares y quedaba medio punto demasiado apretado. Así que he puesto solamente estos pares. Voy a trabajar hacia la derecha. Una, dos vueltas, cruz, vuelta, cruz. Pongo el alfiler. Una y dos vueltas. Trabajo a medio punto. Doy una vuelta al par pasivo. Cruz y vuelta, porque ya sabéis que yo dejo los bolillos con la vuelta dada. Así trabajo en medio punto todos los pares
a excepción del que lleva el reseguido y el del bajo 4, que los trabajo en punto de tejido. Pero al trabajar con el par que lleva el reseguido, mantengo la vuelta del medio punto. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Una y dos vueltas. Voy a poner esto. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Mantengo el par que dejo en reposo en alto. Pongo el alfiler. Una y dos vueltas. Y así voy trabajando todas las pasadas. Cuando llego a un alfiler que ya está puesto y sobre el que tengo que enganchillar, pues hago como ya habéis visto en los otros vídeos. Quito el alfiler. Paso la aguja duquesa y enganchillo. En este caso voy a pasar el bolillo completo del guía. Saco la vaguilla. Esto ya lo tenemos superadísimo, porque enganchillar, estos trabajos son de bastante enganchillar. Pero no tenemos que confiarnos y estar siempre atentas y atentos a los alfileres y a los hilos que se quedan, ¿veis?, enganchados en los alfileres. A veces se queda mucho hilo y es fácil verlo, y otras veces queda tan poco que nos queda después ese hilo alrededor del alfiler. Cierro el alfiler, no le doy ninguna vuelta. Este el par que queda y este es el guía de nuevo. Le voy a dar una vuelta solo para que el reseguido quede bastante apegadito y no se descuelgue mucho, porque ya sabéis que en las curvas el reseguido tiende a irse al centro. Así que con cuidado. Aquí, como ya estoy en el alfiler del centro y voy a tener que pinchar varias veces, no voy a trabajar bajo 4, sino que voy a hacer un punto de tejido, pero sin dar vueltas ni al pasivo ni al guía, y voy a volver haciendo el medio punto. Para sujetar el reseguido, y como os he comentado que no se vaya todo al centro, voy a poner un alfiler de sujeción. Lo pongo grande, diferente, para darme cuenta de que tengo que quitarlo para no deformar el reseguido. Tengo que volver a enganchillar. Tengo que coger los dos cabos porque si me queda uno abierto quedará feo. Vamos a ver. Tenso todo bien. Vuelvo a poner el alfiler. Trabajo cruz, vuelta, cruz. Dejo este par en reposo y hago lo mismo, una vuelta solo antes de coger
el reseguido. Y ya sigo trabajando. Veis que aquí no he trabajado las trenzas al mismo tiempo y creo que en esta parte tampoco lo voy a hacer. Cuando termine todas las piezas, iré poniendo pares y haciendo el fondo. No voy a complicarme ahora. Cruz, vuelta, cruz. Haciendo el fondo al mismo tiempo. Me va a ser después más fácil enganchillar, porque la verdad que a mí enganchillar no me molesta en absoluto. Voy girando el bolillero, vuelvo a poner el alfiler y cierro. Cruz, vuelta y cruz. Este lo dejo en reposo. El reseguido le doy una vuelta al guía solo antes de cogerlo. Y a partir de aquí voy a trabajar en punto de tejido. Como veis, aquí no he enganchillado al mismo tiempo que iba haciendo la pieza. Y creo que aquí tampoco voy a ir haciéndolo al mismo tiempo. Simplemente cuando termine todas las piezas que forman el abanico, iré después enganchillando el fondo. Creo que me va a ser más cómodo. Como os digo, a partir de aquí el punto de tejido, pero el pasivo entra o lo entro con una vuelta. Si veo que se me queda muy clarito el punto de tejido, añadiré algún par más. Aquí tampoco trabajo el bajo 4. Mirad, haciéndolo así, después me va a quedar ahí un agujerito. Así que podéis hacerlo así o podéis ir quitando el alfiler y poniéndolo otra vez en el mismo sitio. Podéis enganchillar ahí, lo que queráis. Voy a dar la vuelta un poco al bolillero porque cambia de dirección el trabajo. Y así va a ser bastante más cómodo. Tenemos que ir adaptándonos. Es muy importante que el punto de tejido quede bien distribuido y no quede todo a un lado. Así que voy a moverlo otra vez un poco. Así creo que va a quedar bien. Este es el que va haciendo el bajo 4. Y este ahora va a ser el guía. El reseguido, ahora no entro con vuelta porque estoy haciendo punto de tejido. Una y dos vueltas, una y dos vueltas. Y cruz, vuelta, cruz. Este va a quedar aquí, voy a tensar. Y el alfiler. Voy a enganchillar el guía en el primer alfiler, porque ahora para bajar en punto de tejido voy a tener que ir enganchillando en el lado izquierdo. Así que fuera alfiler. Pero en este que voy a enganchillar ahora, solo voy a enganchillar el guía. No voy a pasar ningún pasivo, solo voy a pasar un bolillo para hacer la vaguilla. Y por esta vaguilla paso el compañero de este par. Tenso, pongo el alfiler otra vez. Uy, mover el plástico se ha venido todo hacia mí. Y
y voy a tensar. Mirar cómo cambia cuando vamos tensando. ¿Veis el agujerito que os comentaba? Que yo lo he hecho así porque a mí me gusta que quede el agujero, no por otra cosa, si no lo hubiera puesto de otra forma. Una y dos vueltas. Una y dos vueltas. En la orilla exterior sí que continúo haciendo el bajo 4. Así voy a trabajar toda la pieza, enganchillando en el lado izquierdo y en algún momento también tendré que enganchillar en el lado derecho para unir esta pieza al círculo, porque si no los uno, el círculo caerá. Como veo que la cinta se me está quedando más estrecha, voy a aprovechar este agujerito del alfiler donde tengo ahora que enganchillar para añadir un par. Voy a quitar el alfiler. Paso la aguja de duquesa y enganchillo un par como hemos hecho otras muchas veces. Voy a dejarle muy poco hilo a un bolillo y voy a pasar el que le quito a este al compañero. Así después lo puedo aprovechar en otra pieza. Así. Ya tengo el par, pero tengo que enganchillar también el guía. Así que vuelvo a poner el alfiler. Y a trabajar. Ya he trabajado y estoy ya en el final. He llegado al lado izquierdo con el guía y voy a enganchillar en este punto porque hace un poco de forma. Así que voy a enganchillar el guía en este. Estoy enganchillando solamente el guía, por eso veis que queda un calado en la parte interior. Si hubiera enganchillado los dos bolillos del guía y hubiera pasado el compañero por la vaguilla, me hubiera quedado ajustado al interior. Pero así con el calado me gusta más porque se diferencia un poco más el medio punto de la parte del punto de tejido. He hecho muy bien, lo he sacado, en vez de sacar la vaguilla, lo que he hecho ha sido sacar el hilo. A ver, ahora me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. Así. ¿Veis? Paso un bolillo del guía. Saco la vaguilla. Paso el compañero. Y vuelvo a poner el alfiler. Voy a trabajar hacia el lado derecho
sin dar ninguna vuelta en punto de tejido, como vengo haciéndolo. Mirad qué poquito hilo me queda en el bolillo. Volvemos a liarlo. Sin ninguna vuelta. El par del reseguido. Una y dos vueltas para mantener el bajo 4. Una y dos vueltas. Y el alfiler. Aquí, manteniendo la forma de los alfileres. Voy para el lado izquierdo. Ya estoy casi a puntito de cerrar. Enganchillo en este alfiler que está un poquito más abajo y lo que quiero conseguir es que se me vaya haciendo la forma para cerrar en el pico, para hacer un pico. Es que hace una forma así alargada y yo me estoy ajustando a esa forma del patrón. Vuelvo a poner el alfiler. Y ya vuelvo a trabajar para el lado derecho. Y voy a cerrar ya todos los bolillos. Podría haber sacado algún par, pero como va a quedar en la parte de atrás del punto de tejido, este es el reseguido, una y dos vueltas, voy a pasar el guía por este último alfiler, a ver, ¿me viene aquí? Sí, por este último alfiler. Y en la vaguilla que abra con el guía, voy a pasar todos los bolillos. Mirad, al final, en lugar de enganchillarlo en el alfiler, lo voy a enganchillar en la barra del bajo 4, aquí. Porque me viene más recto, me viene mejor. Me gusta más cómo queda. Paso el bolillo. Solamente voy a pasar uno, porque no quiero que no me ajusten bien los dos y se me quede alguna vaguilla. Paso un bolillo del guía. Saco la vaguilla. Y por esta vaguilla voy a pasar todos los bolillos. Incluido el bolillo del reseguido. Voy a tensarlos con cuidado del alfiler, siempre el alfiler.
todos y voy a hacerles unos puntos de festón. Como veis, queda ahí detrás del punto de tejido y no se va a notar nada. Y llega el momento de cortarlos, que es uno de los mejores momentos. Los corto un poquito largos, como siempre, y eso ya después los atusaré. Los voy a recortar un poquito más, que me he pasado un poco dejando melenas. Y también voy a recortar el cabo del reseguido y su pareja. Vale. Voy a bajar los alfileres para que lo veáis mejor. Y así es como ha quedado esta pieza. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Me dejéis un me gusta antes de iros y lo compartáis en vuestras redes sociales. Si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer, suscribiros al canal. Y si pincháis en la campanita, recibiréis una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Como siempre os digo, ser muy felices con lo que hacéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!